Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa NutriBella. Hoy hablaremos del cáncer de páncreas, un padecimiento que sin ningún preámbulo suena desalentador para cualquier persona. Mi nombre es Víctor Hugo y estaremos comentando sobre esta grave patología, dado que se considera uno de los trastornos más agresivos y que amenaza con incrementar su incidencia en los próximos 10 años. Platicaremos entonces del cáncer de páncreas para conocer las afectaciones que produce en el organismo y poder menguar esta situación con plantas medicinales y suplementos alimenticios. Quédense con nosotros. ¡Comenzamos! Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. NutriBella, belleza total, nutrición perfecta. El páncreas es una glándula que se localiza detrás del estómago y delante de la columna vertebral. Esta glándula produce, por un lado, jugos que ayudan a descomponer los alimentos y, por otro lado, hormonas que ayudan a controlar los niveles de azúcar en la sangre. El cáncer de páncreas es una enfermedad en la que se forman células malignas que llamamos cancerosas que invaden los tejidos de esta glándula, aunque también suele definirse como tumor pancreático. Este padecimiento es considerado una de las neoplasias más agresivas debido a su pronta invasión, y esto es lo que realmente preocupa a las personas afectadas por esta enfermedad. El cáncer de páncreas, si bien no es tan frecuente como otros cánceres, representa la cuarta causa de muerte por esta patología y se estima que para el 2030 incremente su incidencia hasta un 50%, convirtiéndose entonces en la segunda causa de muerte por cáncer, provocando incluso más decesos que otros cánceres como el de próstata, colon o mama. Hoy vamos a platicar de tres recomendaciones que nos aportarán beneficios para evitar o tratar este tipo de problema con plantas medicinales y suplementos alimenticios. Una de las dificultades con la cual se enfrenta el cáncer de páncreas tiene que ver con lo difícil que es detectarlo con anticipación, porque no causa síntomas de inmediato, o cuando los síntomas aparecen suelen ser vagos o imperceptibles. Entre los signos y síntomas que puede manifestar se encuentra una coloración amarillenta de la piel y los ojos. Se manifiesta dolor en el abdomen, en la espalda, en ocasiones presenta pérdida de peso y una inmensa fatiga. Además, otra dificultad para el diagnóstico es que el páncreas se encuentra pues un tanto oculto detrás de otros órganos, por lo que es difícil detectarlo porque se impide ver o palpar los tumores con los estudios de rutina. Recomendación número 1. Alpiste canadiense. Las enzimas que proporciona el alpiste, principalmente el canadiense, tienen un poder extraordinario para desinflamar todos nuestros órganos, particularmente el páncreas y el hígado. Por ello, se reconoce al alpiste como un regenerador pancreático de amplio espectro, es decir, va a proporcionar al páncreas las enzimas, vitaminas, minerales y demás nutrientes para su correcto funcionamiento. Por estas acciones terapéuticas que posee, se utiliza para tratamientos como la cirrosis hepática, dado que aumenta rápidamente el conteo de hepatocitos del hígado. Además, lo desinflama de manera notoria, también beneficia a los riñones, los nutre de enzimas provocando una adecuada diuresis, porque elimina el exceso de líquidos en el cuerpo, por lo cual el alpiste debe utilizarse para tratar la hipertensión arterial. El alpiste canadiense contiene además la enzima lipasa que nuestro organismo utiliza para disgregar las grasas de los alimentos de manera que se puedan absorber. Esto quiere decir
que a través de la ingesta de alpiste se pueden eliminar rápidamente las grasas de nuestro organismo, cualquiera que éstas sean. Pueden ser las que tenemos circulando en el torrente sanguíneo o algunos otros depósitos de grasa que acumulamos en nuestro organismo. Por ello, se utiliza también para tratar obesidad, generando grandes resultados, incluso para lograr tonicidad muscular. Para obtener las propiedades terapéuticas del alpiste, le recomendamos preparar una bebida, una lechada de alpiste canadiense. Es muy sencillo. Antes de dormir, se ponen 5 cucharadas de alpiste en un vaso con agua y se dejan toda la noche. Al otro día, se tira el contenido, excepto lo que quedó en la base. Después se agrega agua nuevamente para mezclarla en la licuadora y entonces sí, beber durante todo el día. Vamos a seguir platicando más aspectos del cáncer de páncreas. También comentaremos sobre 2 suplementos alimenticios que nos ayudarán a salir avante con las complicaciones de esta patología. Volvemos. Centro de Capacitación y Adiestramiento para Asesores Herbolarios, La Voz del Ángel de tu Salud. En Toluca, Estado de México, en calle Gustavo Vaz Prada, número 122, primer piso, Colonia Valle Verde, a una calle de la terminal de autobuses en Toluca, entre Felipe Berriozábal y Paseo Toyocan. Teléfono 01722, clavelada, número 212-5118. Repito, teléfono 01722, clavelada, número 212-5118. Aquí en Toluca, te esperamos. Estamos de regreso en su programa NutriBella y lo invitamos a que nos siga a través de nuestras distintas redes sociales. Lo puede hacer directamente desde nuestra página, que es www.radiolavozdelangeldetusalud.mx. Allí nos puede seguir a través de Facebook, a través de Twitter, o bien puede bajar nuestros podcasts de radio o buscar nuestros videos de YouTube. Todo lo encuentra directamente en nuestra página oficial www.radiolavozdelangeldetusalud.mx. Usted entra y hasta abajo en la parte inferior se encuentran los iconos de las distintas redes sociales. Lo invitamos a que nos siga. Continuamos platicando del cáncer de páncreas, esta enfermedad que debemos atender a la brevedad y que podemos hacerlo de manera natural. Dentro de los factores de mayor incidencia se encuentran las personas que fuman, también aquellas que han padecido diabetes por mucho tiempo, evidentemente pacientes con pancreatitis crónica, pero la dieta y el factor obesidad también inciden grandemente. Recomendación número 2. Tónico de guanábana. Debemos tomar en cuenta que el cáncer es un proceso de crecimiento incontrolado de células. La guanábana contiene poderosos agentes anticancerígenos y se ha comprobado que las sustancias contenidas en la guanábana ataca las células causantes del cáncer sin dañar las células y tejidos que se encuentran sanos, que se encuentran saludables. De esta manera, se trata el cáncer de forma segura y eficaz, con un tratamiento completamente natural, que no causa ningún efecto secundario como náuseas extremas, pérdida de peso o la muchas veces irremediable pérdida de cabello después de tratamientos de quimioterapia. Este tipo de cáncer tiene mayor incidencia en el sexo masculino y principalmente en las personas de la tercera edad, en los adultos mayores. Para esos casos se recomienda consumir brócoli en cualquiera de sus formas, en ensaladas, en jugos, en suplementos, pero se tiene que hacer a diario. Los brotes de brócoli pueden ayudar a la lucha contra las células cancerosas, especialmente del hígado y del páncreas. Además, suelen comportarse como antioxidantes y pueden ayudar a la desintoxicación de la sangre. Recomendación número 3. Lágrimas de San Pedro.
A principio de cuentas, reduce el nivel de azúcar en la sangre, por ello se utiliza con gran éxito para tratar la diabetes. Pero además, se utiliza para inflamaciones de cualquier tipo, no solo las que están relacionadas con el tracto digestivo. Sino, esta planta, la lágrima de San Pedro, tiene la posibilidad de tratar cualquier inflamación que se presente dentro de nuestro organismo. La decocción de la planta completa es usada para tonificar el bazo. Trata las diarreas asociadas a la debilidad de este órgano del bazo, órgano muy importante que siempre olvidamos nutrir y suplementar. Las lágrimas de San Pedro también atiene problemas hepáticos, se utiliza contra la hidropesía, no solo por sus propiedades que favorecen el hígado, sino también porque le confieren una acción diurética. Por ello, la podemos utilizar para problemas de inflamación renal y trastornos urinarios, dado que tonifica toda esta área. Es una planta que actúa como depurador sanguíneo, tiene efectos sedantes, pero dentro de sus principales virtudes se encuentra que fortalece el páncreas, el bazo y el hígado. La verdad es importante tratar lo antes posible problemas tan drásticos como el cáncer de páncreas. Para ello debemos valernos de plantas medicinales y suplementos alimenticios que nos aportarán grandes beneficios. Y lo único que debemos saber es las propiedades terapéuticas que nos ofrecen las plantas y los suplementos para entonces sí ofrecer un tratamiento benéfico y eficaz. Para ello, lo invitamos a nuestros cursos de asesoría en herbolaria en cualquiera de nuestros distintos planteles. Le doy la dirección de dos planteles para que usted pueda tomar nota. Plantel Toluca, Estado de México. Informes, teléfono 01722 Clavelada, teléfono 223-4512. A una calle saliendo de la terminal de autobuses en Toluca. Allí se encuentra la escuela. Plantel Querétaro. Pide informes al teléfono 01442-213-5596. La escuela está muy cerca de la autopista México-Querétaro, casi esquina con la calle de Corregidora Sur. Lo esperamos para que se una a esta noble profesión. Estudie herbolaria. Lo invitamos también a que nos busque en Facebook con el hashtag Aprende Herbolaria. Me despido, pero antes déjeme decirle algo. La voluntad es la que da valor a las pequeñas cosas. Por favor, cuide su páncreas, cuide su salud, cuídese usted. Mi nombre es Víctor Hugo y no lo olvide. Nos vemos muy pronto. ¡Hasta la próxima! Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta.